Este martes ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley presentado por el gobierno que busca aumentar el sueldo mínimo de 193 mil a 210 mil pesos, un alza histórica y que significa un reajuste del 8,8% del subsidio familiar destinados a personas de escasos recursos, el que se fija en 8.426 pesos a partir del primer día del mes de publicación en el Diario Oficial de este proyecto. La Comisión de Hacienda va a analizar esta propuesta este miércoles. Y vamos a hablar de este tema que es actual, lo tocábamos hace poquito con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, con el candidato presidencial Franco Parisi, que nos acompaña aquí en Hora 20. ¿Cómo está, Franco? Hola, gracias por acompañarnos. Hola, Patricio. Bueno, lo primero, varias veces hemos conversado de salario mínimo, porque esto se viene discutiendo hace tiempo, hace pasa todos los tiempo. Años, en fin. Y usted tiene una propuesta directa de que sea proyectable en el tiempo. Cuéntanos más. Sí, lamentablemente el salario mínimo pasa a ser utilizado como muletilla de juego político, algo tan importante. La presidenta de la CUT tenía razón. Muchos salarios se fijan en función del salario mínimo, es un precio de referencia, es como la UF, es como el dólar. Perdón, ¿cuánta gente, ella nos da una cifra, pero cuántas personas hoy día reciben el salario mínimo? Directamente son aproximadamente 600.000, pero cuando uno proyecta la base, por ejemplo, las cajeras de los supermercados, el sueldo base, el salario mínimo, más un porcentaje de lo facturado. También, incluso en algunas multitiendas, se ocupa el mismo sistema, especialmente para los entrantes. Por lo tanto, es un precio muy, pero muy relevante para la economía. Perdón, Franco, uno tiene la idea en la cabeza que solo la pequeña y microempresa que paga el salario mínimo, por lo que usted dice, no. No, no, lo toman como referencia. Es como, incluso algunos lo tienen, antes lo tenían por bajo el salario mínimo. Funcionó una ley que dijo, mire, el salario mínimo es el salario mínimo. Y sobre eso se entregan algunas comisiones. Por lo tanto, no es menor este salario mínimo como referencia para la economía. Si bien en la liquidación del sueldo final sale un monto superior, la base es el salario mínimo. Franco Parisi, no estaban dadas las condiciones en el país por la marcha de la macroeconomía, por lo sanas de las finanzas, para haber negociado esto a largo plazo y evitarse este tema que cada año genera ruido, porque además de ser un tema de economistas, es un tema político, se quiera o no, se usa políticamente, se le torpedea al gobierno, sirve para la reyerta de baja clase. ¿No era la ocasión de decir, bueno, y lo vamos a subir porcentualmente en esta cantidad y quedamos listos 3 años? Lamentablemente el que dio muy mala señal fue el presidente Piñera, donde un día domingo llamó a una conferencia de prensa y dijo, vamos a subir el salario mínimo. Los mismos periodistas, tus colegas, le preguntaron, ¿a cuánto? Bueno, lo vemos después. No se hace eso. Yo quiero terminar con esa mala práctica. Ambas, histórica, siempre ocurrido, tú tienes mucha razón, Patricio. ¿Qué es lo que propongo yo? Un polinomio que se reajuste en función del PGB per cápita. Así de sencillo. Mira, si se hubiera hecho ese ejercicio el año 2000 a la fecha, el salario mínimo estaría en 245.230 pesos. Obviamente no lo podemos subir de sopetón a ese monto, se tiene que dar un lapso de 2.5 a 3 años con apoyo del gobierno en capacitación y también en compartir un poco el pago de las leyes sociales. Pero el punto está, dejemos de utilizar algo tan importante como el salario mínimo como un caballito de batalla de corto plazo. Lamentablemente el presidente Piñera, a quien respeto, se equivocó ese día domingo y la enmienda sería un polinomio para que no sigamos con esta discusión de tira y afloja que pone de mal gusto a los trabajadores, porque de hecho un comentario que hizo la señora Figueroa era que ¿por qué no se hizo antes? Porque da la sensación de un retraso. Nosotros hicimos el cálculo de cuánto perdió un trabajador que recibió el salario mínimo del 2000 a la fecha, perdió aproximadamente 500 UF, es decir, un pie, una casa, una carrera profesional, una jubilación. Yo creo, terminemos con el juego político y dejemos lo técnico a lo técnico, y eso es nuestra proposición. Y un tema no menor es que finalmente el trabajador no recibe los 210 mil porque no son líquidos. El bruto, exacto. Es el bruto, y con el descuento es aproximadamente 168 mil a 160 mil. Y a eso tenés que descontarle el transporte, que son 24 mil pesos, y por lo tanto lo que te queda al final del día es muy poquito. Y por lo tanto lo que nosotros decimos, reajustémoslo en función del PGB en términos reales, y se acaba el problema, y pasa a ser una discusión ya indexada en todos los proyectos. Y no que sea una discusión de tiempo político. Ah, dale, Pato. No habíamos tenido la ocasión de conversar, Franco, después de que sucedieron algunos hechos políticos, como por ejemplo el último, y creo yo que es interesante conversar contigo, esta renuncia, si se quiere, o la declinación de Andrés Alamán de volver a correr con Evelyn Matthei para definir un candidato del sector. Y el análisis que alguna gente hace es que hay un sector de centro-derecha que se quedó sin candidato. Hay gente que cree, lo dijo el analista Patricio Navia en este programa, sin ir más lejos, y lo ha dicho más gente,
que tú podrías ser un candidato que la gente de Renovación Nacional, que se quedó sin representación, le pudiera parecer atractivo. Quiero preguntarte directamente si alguien de Renovación Nacional te ha contactado y cómo ves esa posibilidad de representar a gente de ese sector. A mí me han contactado de todos los sectores, también de la Concertación y la Alianza, pero el principal problema es que los partidos políticos se perdieron una tremenda oportunidad. Pero de la Concertación no va a ser candidato, imagino, porque tiene una candidata saludable. No, pero para que nosotros le hagamos gesto después del 19 de agosto. Hemos recibido muchos llamados a ese estilo. Nosotros sí vamos a apoyar a distintos candidatos a lo largo de todo Chile, con distintos colores, siempre y cuando cumplan nuestro arquetipo de candidato o candidata. ¿A qué nombres, por ejemplo? Es que se lo pregunto porque, por ejemplo... Bueno, ya tenemos un amigo en común, don Alejandro Guille. Yo lo apoyo de todas maneras. O sea, ahí hay un apoyo explícito, hablando bien. Sí, no, don Alejandro es un tipo que yo estoy seguro que le va a hacer muy bien a la política. Sí, Franco, lo pregunto porque Revolución Democrática de George Jackson, sí. y poniendo un paréntesis, Pato, disculpa a la pregunta, ya dijo y transparentó, nosotros no pertenecemos a ninguna de las corrientes, pero vamos a apoyar a estos candidatos. Y definió sí. ¿Ustedes van a hacer algo similar? Sí, claro que sí, pero una vez cuando sabamos quiénes son los candidatos. Porque sí, este asunto... Se saben algunos. No, y puede cambiar en cualquier momento. Así que, no, es así. Efectivamente, yo creo que hay mucha gente que quedó desilusionada en la Concertación y en la Alianza. En la Alianza, obviamente, por todo lo que ocurrió, este sistema de que tomaban a un candidato a senador, lo mandaban para el sur, después lo bajaban, lo subían. Esa falta de respeto la gente lo siente. Siente que la política está siendo gobernada por cuatro dueños de fondo y eso no le gusta. También tengo que decirlo a la Concertación, aun cuando después venga un candidato a diputado de la Concertación, lo tengo que decir. A mí no me gustó lo que ocurrió con en la situación de Biobío, con el candidato senador Camilo Escalona. No me gustó. Salió de un lugar y después lo colocan en otro. No me gusta. Creo que en Concepción hay gente con una potencia increíble que lo haría muy, pero muy bien. Por lo tanto, esa desazón hace que nos miren cada vez con mejores ojos y nos permita, ya cumplimos con la firma, sacar un buen porcentaje, ojalá pasando segunda vuelta en noviembre. Sí, a mí me gustaría preguntarle de la proyección que tiene, a propósito de la misma pregunta que hacía el Pato sobre inclinarse de un sector a otro. ¿Cómo analiza hoy día el escenario? Hay una candidata ahora distinta que estará en la papeleta junto con usted, porque efectivamente tiene las firmas, las va a presentar la próxima semana, que es Evelyn Matthei. ¿Esto cambia el escenario que usted tiene definido? ¿Qué sabe? Yo no sé si usted aplica encuestas, varias veces yo lo he escuchado decir, no tengo plata para eso. Sí. ¿Cómo siente que está midiéndose hoy día con los candidatos que se supone estarán en la papeleta? Cada vez mejor. De hecho... ¿Tiene porcentaje que haya sabido? Sí, de hecho me junté con un gran político, ex ministro, ex diputado, y me dijo que había hecho una encuesta y me dijo el resultado, estoy marcando 13% en Concepción, cosa que me alegró, no te puedo dar el nombre, fue una reunión privada, pero 13% en Concepción y por lo tanto, imagínate, yo debería estar marcando cero, pero como hay un tremendo desprestigio de la misma élite política, yo no estoy hablando de todos los políticos, pero la élite política está siendo desprestigiada a sí misma. Pero recordemos algo, Chile cambió, hay 5 millones a 6 millones de nuevos entrantes votantes y que son mucho más complejos. Ellos no compran esta dicotomía de izquierda y derecha. Para mí son votantes mucho más complejos. Y te cuento una diferencia. Estuvimos en Angelmó, donde se me acercaron unas señoras de edad y me dijeron que por culpa mía estaban peleando los días domingos. Yo le dije, ¿por qué? Bueno, porque ellas votaban por la señora Bachelet, pero los hijos votaban por mí. Yo le dije, bueno, hágale caso a los hijos, ellos tienen el futuro por delante. Así que se está dando esa conversación y eso es lo que nos tiene muy, pero muy contentos. Ahora, hay personeros públicos que ya han dicho que van a votar por usted. Le pregunto específicamente por el senador Horvath. No, con Antonio tenemos una amistad que nos unió el evento que vimos en Aysén. En Aysén. Ojo, de nuevo el precio de la gasolina está alto y se equivocó el presidente Piñera a no bajar el impuesto específico. Sería una falta de respeto que ocurriera en nuestro problema. Claramente tenemos algo en común, tenemos mucho en común con el senador Gómez. También tenemos postura en común, Cantero, a quien le mando mi saludo, y también con Bianchi, que es un independiente por Punta Arenas, que está marcando como 30% en la encuesta. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con todo el espectro político para llegar a acuerdos una vez que nosotros estemos en la moneda. Franco, quería aprovechar de llevarlo, recién conversábamos por el salario mínimo, de llevarlo a otro tema que está hoy día y que está en debate, y me gustaría saber su opinión, y tiene que ver con el sector tercerizado o las empresas subcontratadas o los trabajadores subcontratistas, como ustedes quieren llamarlo. Sabemos del problema que hay a propósito de los recolectores de basura. Básicamente en el país están todos tercerizados, responden a una empresa la cual licitó a cada municipio la recolección de basura, y hoy está este problema. ¿Qué posición tiene usted respecto a esta fórmula de trabajo?
trabajo en Chile? Esta fórmula de trabajo en Chile ya está instaurada y también en todo el mundo. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Que sea posible revisar contrato por contrato. Contraloría General de la República tiene que informarlo y que, por supuesto, un ente arbitrador, yo no tengo ningún problema que sea la CUT, un gran abogado, Rubén Jerez, está en condiciones de auditar contrato por contrato para ver si hay arbitrariedades en su asignación y también en cómo se asignan los costos. Cuando uno hace una licitación, explicita correctamente qué porcentaje se va a remuneraciones del personal operativo y administrativo. Ese es el ítem que hay que mirar y, por supuesto, tiene que estar abierto al escrutinio público, no solamente del Ministerio del Trabajo, de la CUT, pero también del Senado. Debería estar disponible para que ellos puedan analizarlo y ver si efectivamente existe un ajuste a través de pagarle menos a los trabajadores o no. Hay que señalar de que los trabajadores de recolección de basura en Chile son muy tranquilos en relación al resto del mundo y, por lo tanto, hay que analizar qué está ocurriendo ahí. Y, por supuesto, hay que modernizar el Código del Trabajo. El Código del Trabajo no considera muy bien estas movilidades de horario que claramente ellos tienen y, por lo tanto, el crecimiento de la población y el ingreso hace que gastemos más basura. Eso es inevitable. Franco Parisi, quería preguntarte por una propuesta que salió de otro candidato a la presidencia ayer, una conversación con Marcel Clot. Él dijo que una de sus primeras medidas sería la recuperación, la renacionalización del cobre. Cuando le preguntamos por qué pasaría con los contratos de las empresas que están acá, dijo, se rompen, se tienen que ir, y es así porque ya recuperaron largamente lo que invirtieron en el país. ¿Qué opinas tú de esa propuesta? No, es una falta de respeto. Chile es un país serio. Hay que empezar a hablar las cosas como son. Hay dos dictámenes del año 74 y del 2004 que se indica que son concesiones de perpetuidad. Yo claramente estoy en contra de esas concesiones de perpetuidad. Pero antes de andar dejando Chile muy mal parado, mira lo que ocurriría con ese sistema, ¿sabes lo que pasa? Sí. Nos demandarían en todos los mercados. Y por lo tanto, según los contratos, se tenía que pagar no solamente lo invertido, sino que todo el capital futuro. Estamos hablando de trillones de trillones de dólares. No lo podríamos pagar. Si no lo quisiéramos pagar, cerrarían las cuentas nacionales, las tasas de interés serían al diablo y el dólar por las nubes. Eso es una irresponsabilidad. Hay que hablar en Chile como corresponde. En Chile lo que tenemos que hacer es empezar a arreglar el paraíso que quedó, porque fue otra realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, eliminar el decreto Ley 600. El decreto Ley 600, que existe en Chile desde hace muchos años, permite que las empresas internacionales vengan a invertir en Chile sin que se les pueda modificar tributariamente ni societariamente. Ridículo. Me van a decir, pero eso lo tiene que ver el Congreso. No, el presidente designa al director de la Comisión de Inversión Extranjera y, por lo tanto, yo le digo a quién voy a colocar ahí. No más inversión por decreto Ley 600. Cerrado el capítulo. ¿Cómo van a ser las concesiones de ahora en adelante? No van a ser concesiones. Se llaman earning sharing, compartir las utilidades. Eso se ha aplicado en Bolivia, ya que le gusta tanto a Marcel Venezuela, Colombia, Canadá, Estados Unidos. ¿Qué significa earning sharing? Que siempre la propiedad está en manos del Estado y solamente se hace como un uso de las utilidades que se reparten. Esa es la modernidad, eso es lo que hay que buscar. Decir de romper contratos, perdóname, Chile hace tiempo se ha ganado un prestigio internacional y uno no puede estar mirando hacia atrás como que todo estuvo malo. ¿Se puede mejorar mucho? Sí. Pero claramente, romper contratos, yo creo que esa economía y visión de país se aleja mucho, por lo menos, de lo que yo quiero. Franco Parisi, lo quiero llevar a temas políticos y aquí nos instalamos totalmente la ficción porque proyectando lo que puede pasar este año. Yo entiendo que todos los candidatos presidenciales dicen voy a ganar y es parte del eslogan y uno lo respeta. Pero poniéndonos en una ficción, si usted no llega a pasar una hipotética segunda vuelta, ¿usted va a ser de los candidatos que le va a dar apoyo a alguno de los que esté efectivamente en esa segunda vuelta? No, yo ya lo he dicho y he recibido críticas por todos lados. Yo no soy dueño de los votos. Yo me voy a ir de vacaciones con mis niños por todo el esfuerzo que he hecho. Creo que no corresponde y yo no lo voy a hacer, yo por el contrario. Creo que todo chileno sabe lo que tiene que hacer después para la segunda vuelta. Nosotros ya pusimos el conocimiento y el concepto en la cabeza de cada uno de los chilenos. Hablar de que se necesita sí o sí una situación en que nunca más el costo de la sala cuna la pague el empleador de la mujer, sino que el costo del empleador del padre. Es un mecanismo, entender que no se necesita más hacer concesiones a perpetuidad, eliminar la pesca de arrastre, esos elementos los decimos nosotros y van a quedar en la cabeza de todo y cada uno de los chilenos y por lo tanto, independiente del gobierno que quede, nuestro legado va a quedar en su administración. Un solo dato, nosotros abogamos por que nunca más el director de
de Gendarmería fueron apitutados. Bueno, ahora está subrogando a alguien de Gendarmería. Hace un par de meses atrás nosotros abogábamos para que finalmente todas las mujeres en Chile tuvieran acceso a la vacuna para evitar el cáncer de útero o papiloma humano. Hoy día salió. Eso estamos haciendo nosotros, aportando con ideas que quedan. Eso es lo que hace el profe. El profe coloca el conocimiento y los alumnos lo aplican. Ahora, una última hipotética, sí, pero surge... Si Renovación Nacional en su consejo lo proclamara, ¿usted aceptaría algo así? ¿Un apoyo no creo. No, yo no tengo diálogo con don Carlos Larraín. Don Carlos Larraín es el accionista mayoritario de Renovación Nacional. Como lo pone, accionista mayoritario. Pero también, también Jovino Novoa en la UDI, también... Guido Girardi, Andrade y otros en otros partidos. Así que yo creo que eso es lo que va a cambiar afortunadamente. Franco Parisi, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches.